Agradecerle que además este primer acto sea aquí en el Teatro de Figueroa y sobre todo con ellos, que también se merecen, después de todo el trabajo que han tenido y representar no solo Canarias sino España, el estar en Estrasburgo y cómo lo han hecho y cómo ha sido la valoración tan positiva. Así comenzó nuestra presentación en la jornada de Euroscola el 30 de enero en Estrasburgo y hemos querido comenzarlo igual que cuando estuvimos allí. Aquí estamos sentados en la mesa, a mi derecha alumnado que participó en Euroscola, a mi izquierda la consejera de Educación, la excelentísima doña María José. Buenos días, es un verdadero placer estar aquí en este Instituto Cairasco de Figueroa. Y con este grupo tan trabajador de estudiantes que fueron al Parlamento de Estrasburgo. A nosotros se nos plantearon tres preguntas. La primera era cómo gestionar los flujos migratorios en la zona euromediterránea. La segunda, si Europa tenía un deber de solidaridad. Y la tercera, cómo alcanzar con éxito una integración armoniosa de los inmigrantes en la sociedad europea. Yo creo que es una cuestión absolutamente clave y una prueba importante para Europa de si estamos realmente a la altura con nuestras políticas migratorias de ese consenso básico que es el consenso de los derechos humanos. Así que creo que en esta cuestión se juega la esencia de Europa realmente. Y acabo con la cuestión más importante que tú has planteado, la cooperación internacional. Los años de la crisis, esa crisis que se desató desde el 2008, han arruinado las políticas de cooperación internacional con África. Y esto es algo que Europa no se puede permitir. Nosotros llegamos y nos dividimos en países, pero mezclándolos. Por ejemplo, nosotros España, mis compañeros y yo, los de Grecia, chicos de Grecia, y otros chicos de Estonia. Y comenzamos a mirar un poco, ver un poco las diferencias que habían en el sentido más que nada educativo, que es lo que realmente nos toca de cerca a nosotros. Como consejera de Educación, universidades, es precisamente la formación de los jóvenes en un mundo, como ya hemos visto, que está cambiando radicalmente por la irrupción de nuevas tecnologías. No sabemos qué profesiones van a mantenerse en 10 o 20 años y esto nos genera, diríamos, problemas, porque muchas veces el imaginario que tenemos de las profesiones es el del siglo pasado y no hemos construido todavía el de este siglo XXI. Todas y todos ustedes van a ser protagonistas del desarrollo de nuestra tierra y van a ayudarnos a enfrentar todos estos retos que tenemos para el siglo XXI. Muchas gracias. Doña María José, en nombre del centro, como directora, quería entregarle el logo del centro con un pequeño recuerdo por este primer encuentro con los jóvenes, por este reconocimiento a ellos también, al trabajo de nuestros alumnos y alumnas y nuestros profesores y profesoras, y que se lleve este grato recuerdo recordándonos a Luis Cairasco de Figueroa y agradecido por esta visita, por este debate tan bonito, tan interesante y tan fluido. Muchísimas gracias.